Estamos una vez más aquí en Revies en Español. Ajá. Y hoy vamos a hablar de una guitarra eléctrica. ¿Qué modelo? La PRS de Santana. La PRS SE, la de Santana Signature. Pues, ¿qué podemos empezar a decir? Aparte que bastante conocida por toda la gente. Yo no había probado nunca una PRS de Santana. Esta es la primera. Es una sorpresa. Y una de las conclusiones principales es... A mí me ha encantado su tacto. El tacto. El tacto, porque el cuerpo lo ves así en plan... Que luego no es nada, si es súper pequeñita, tío. Sí. O sea, de primera ves una guitarra súper bonita. Porque dices, ¡oh! Es muy llamativa. La tapita y en color amarillo que queda... Sí. Luego los pajaritos también, que sería el inlay y la pesca, de eso también hablaremos, pero... Luego la coges y dices... Tiene como peso, pero está muy compensado. ¿Te das cuenta de lo que te dije del tacto del mástil con el cuerpo, tío? Dices, ¿cómo lo han hecho así? Sí. Esta me encanta, que, a ver, tradicionalmente no soy yo muy de esa forma, pero cuando la coges, que te digo la forma que tenga, te gusta. Como estás tocando, dices, hostias. El cuerpo de caoba con tapa de arce flameado, y pone aquí, con la forma de la Santana USA original. Eso deduzco porque la Santana USA original valdrá 5 o 6 veces lo que vale esta guitarra. Pero en este caso estamos hablando que es la gama estándar, supongo, de ellos. Supongo. Y de comodidades y demás, ¿cómo podemos hablar de ella? Es muy, muy cómoda. Muy cómoda. Tanto el peso, el tío, cuerpo como el mástil. El mástil, tío, es como que parece la madera, tío. La madera del mástil es caoba. El mástil está encolado, pero... Ajá. No sé, tío, no es como una Gibson ni una Epiphone. Es, no sé, tío. Bueno, tú has pillado antes la Epiphone, ¿a que no te da la misma sensación? No. Esa está mejor hecha. Hay que reconocerlo. La ves como que está bien hecho, coño. Está muy bien hecho, tío. No sé, el mástil cuando lo tocaba yo digo, tío, tiene algo que no para de enganchar. Me engancha, sí, tío. Sí, sí. El mástil la polla. Luego aparte, el diapasón de palo rosa con los inlays de pájaros de Pearloid. Ya, como hemos dicho, los pajaritos... Es muy bonito. Bonito visualmente, es muy, muy chulo. ¿Qué más cosillas tiene la guitarrita? Escala 622 milímetros, vamos, 24 y medio, lo que viene siendo pues la típica Gibson, una guitarra de escala corta. Sí. Luego 22 trastes, no hay ningún problema para llegar al final de ello. Encima el recorte lo tiene muy bien hecho, tío, el cutaway. Sí. Se llega, que tampoco salimos yo creo que soleando ni nada, pero vamos, que hemos tocado mucho rato la guitarra, aunque no salgamos tocando solo, hemos tocado con ella. Sí, sí, sí. Y te das cuenta de eso, tío, que se llama muy bien. 22 trastes, no pone ni jumbo ni nada. Ni en vale. La página web oficial, ni en ningún sitio, nada, no se especifica. Y me he dado 40.000 vueltas, si veréis mis apuntes, os vais a reír. Porque tengo que hacer tachones de cada página que tengo que entrar, porque es que ninguna página se pone de acuerdo. Pues entra en la PRS oficial y ya está. A nivel de trastes no he visto nada raro, ni muy pequeño, ni nada. Yo creo que serán medios, no sí. Deduzco algo, no sé, al CBM no tiene ninguna historia, lo típico que les pasa a los dedos, a los trastes, muy bien acabado. Todo en ese perfecto. Aspecto ningún problema. El mástil también hemos dicho, bueno, el perfil finito... Es que es muy pequeño, tío. A mí se me hace muy cómodo. Súper cómodo. Luego, lo importante en cuanto a sonido. A sonido. Yo lo clasifico como versátil. Es que, tío, le puedes dar bastante caña, tira, y el limpio tira muy bien. Joder, la pastilla del mástil. Hostia. Brutal. También hay que decir que el ampli era un Bogner Alchemist, el de... 20, ¿cómo era? 40 vatios, creo. 40 vatios, ¿no? Sí. Pondremos fotos para que veáis exactamente cuál es. Un pedazo de ampli, también hay joder. Que decirlo. No vamos a hablar del ampli, pero siempre decimos que el amplificador ayuda. Y en este caso ayuda mucho, porque la guitarra, tío, vaya sonidazo saca, ¿eh? Ya es. Saca un sonidazo, le empieza a dar el limpio, le empieza a pegar bien con la púa y dices... Joder. Thank you.
suena bien. Yo también sacamos la conclusión de otro vídeo que hicimos con esta. Con el Orange. ¿Con el Orange? Con el Orange. Que no era la review de la guitarra en sí, sino el ampli. Y salimos con esa y el sonido era bueno en la guitarra. El sonido ya era bueno. Uh-huh. En un ampli que se supone que es para caña. Y este ampli que es para darle más a limpio. Y da igualmente caña como que limpio. Yo lo veo muy polivalente, una guitarra muy, muy completa. A nivel estético, muy chula. Chulísima. Acabados. Sobresaliente. Es que no tiene nada raro. Está perfectamente acabada. Sí. Afinar y toda la pesca, todo perfecto. Es una de esas guitarras que por mucho que las mires, no le ves un a no ser que ya sea un quisquillese, es que no me gusta PRS. Pues bueno, ya será tu problema. Pero yo, la guitarra en sí, hablando objetivamente, es muy buena. Sí. Muy buena guitarra. Luego el sonido, claro, que estamos diciendo. Es que, tío, sirve para tocar todo. ¿Va a tocar todo? Tampoco te va a poner metal brutal, pero ¿qué grupo dijiste tú que tocaban con esta guitarra? Ah, los Opeth llevan o llevaban PRS. Llevan PRS. Si hay alguien que le mole ese grupo y nos quiere decir si de verdad llevan o no, pues ya sabéis, a comentar, chavales. Pero que a grandes rasgos, y viene con la funda de PRS, que aunque no es un estuche en plan... Bueno, tampoco es un estuche duro, que no es... No estaría de más. Es una fundita. Es una fundita PRS, teniendo en cuenta que esta gente juega en gamas de precios muy altos, ya que te regalen una a este precio, que, como no, Nova Era la tiene a 769,50 en la web. Está bastante regalada, porque en otras páginas está a 800 y mucho. Joder. Yo creo que bastante se tiraría el rollo. Y las que no... Bastante, sí. Yo lo veo una compra, para el cochino. Una compra más que acertada. Cualquiera que se pueda pillar esta, yo sí. En este caso, yo tengo dinero, necesito esta guitarra, voy por ella. Mira, una guitarra bonita. Corte clásico, que sabes que luego la vamos a utilizar a la larga, porque sí. Somos muy heavy y las puntas cansan al final. Tocar así y asá. Tal cual. Esta no es súper cómoda. Una guitarra bonita, versátil, para lo que quieras. Y es que no tiene nada más, macho. Yo creo que no hay más que hablar de ella, solo es probarla, lo que vais viendo los sonidos, a ver si os mola. Y yo creo que mucho más de ella no tenemos que añadir, porque así a grandes rasgos. Solo también decir que este es nuestro primer vídeo también en colaboración con nuestros compañeros de Guitar Ben. Ajá. Que aparte les damos nosotros publicidad, diciendo también que dan clases, lecciones y un montón de historias guitarreras, guitarben.com, y ahí que la gente se informe. Que veáis. Y también, como no, volver a dar gracias a nuestros colaboradores Nova Era. Como siempre, Emilio, gracias. Emilio. Por aguantarnos, colega. Y nada más, yo creo que visitar nuestras redes sociales y lo que haga falta, que nos comenten lo que sea. Y poco más. A ver si lo veo perfecto. A ver si alguien lo dice. Pues nada, nos vemos con más reviews entonces. Thank you.
Yeah.